Egloff nació el 16 de marzo de 1981. Vivió su infancia y adolescencia en Quito, donde a temprana edad descubrió su gusto y pasión por las montañas y la naturaleza, un hecho que sería presagio para los futuros logros de este deportista ecuatoriano-suizo. Carlos recibió en su hogar y conversamos sobre su vida personal, su faceta como empresario, su estilo de vida deportivo y su trayectoria internacional como montañista de velocidad. Es un privilegio en los siguientes minutos conversar con Carl Egloff. Él es un deportista de alta competencia ecuatoriano con mucha trayectoria y trascendencia internacional. Y conversaremos sobre su vida, sobre sus logros, sus metas, sus ambiciones y también sus frustraciones, algunos elementos que son importantes destacar. Carl, bienvenido Muchísimas a nuestro espacio gracias, y gracias por recibirnos en tu casa. Bueno, para mí un honor enorme conversar contigo, Marco, y pues la oportunidad de contarles un poco sobre mi vida. Así que qué honor y qué gusto. ¿Cómo te defines? ¿Deportista de alta competencia? ¿Deportista, ciclista, atleta, montañista? A este punto de mi vida pensaría que soy un corredor de montaña, de velocidad. He pasado por diferentes facetas deportivas en mi vida, pero pienso que he descubierto la que más me apasiona y la que más me complementa. Naciste en Quito, eres así ecuatoriano. Correcto, tenía madre ambateña, falleció joven, padre suizo, nací en la Clínica de la Mujer en Quito y la verdad tuve la suerte de crecer y de criarme en la hermosa capital ecuatoriana. ¿Tu padre es suizo, guía de montaña también? En efecto, mi padre nunca ejerció la profesión como tal, como guía de montaña, pero manejaba muchos grupos. Él se dedicó siempre a la carpintería, tiene una pequeña empresa de muebles, pero en su tiempo libre siempre iba a la montaña y pues eso fue lo que me inculcó en este maravilloso deporte. ¿Los muebles de tu casa hechos por tu padre? Por mi padre, correctamente. Tu mamá, pues ambateña, falleció cuando tú tenías 16 años. Exacto. ¿Qué recuerdas? ¿Qué cosas tienes de ella en mente? Bueno, yo pienso que el amor a la familia es un tema que mi mamá cuidaba mucho, el pasar mucho tiempo con los hermanos, con la familia, el cuidar uno de otro, el hacer las cosas bien. Siempre mi madre me decía, cualquier cosa que emprendas en la vida, hazlo muy bien, trata de destacar, y pues eso lo tomé muy a pecho en el deporte. Siempre quise sacar lo mejor de mí para llegar lejos, y pienso que es el de los mejores recuerdos que tengo de mi madre. Un elemento también que sin duda es fundamental en tu vida, el amor, el afecto por los perros. Sí, sin duda alguna, somos familia perruna, como decimos nosotros, los perros duermen hasta en la propia cama. Sí, mi perro es mi mejor compañero de entrenamiento y incluso me acompaña a las montañas. Tú creciste, viviste en Tumbaco los primeros años, a los 7 años ya te nació el amor por la montaña. En efecto, sí, güey. No me acuerdo yo la primera vez que le vi a mi padre llegar de la montaña con toda la ferretería de montaña, si le podemos decir de esa manera, con los piolets, con los crampones, con todo el equipo de montaña. Y pues era un sinnúmero de preguntas que yo tenía hacia él, de qué historia me iba a contar, de dónde bajaba, ver nieve en sus herramientas, me fascinaba. Y pues, ¿hay algo que te cautivó, alguna historia? Sí, sin duda. Mi padre me hablaba de los glaciares como si fuera Marte. Me hablaba de tocar esos glaciares, de pasar por grietas que no se veía la profundidad, que no se veía realmente el suelo. Eso me llamaba la atención, incluso soñaba con eso algún día. Y mi padre me dijo, bueno, cuando tengas 15 años te llevaré a un glaciar, hasta entonces a solo media montaña. Y pues contaba con mucha ansiedad llegar a los 15 años, y es algo que yo siempre diré que le agradezco mucho, porque cuando uno les llevan demasiado temprano a la montaña podría tener uno problemas de salud. Ir a los 15 años al Cotopaxi, me acuerdo, llegué a la cima muy exhausto, muy sorprendido de la dureza de subir a una montaña, la mala noche, el mal de altura, fui dejando huella toda la montaña prácticamente, me sentí muy mal, pero mi padre me dijo, espero que te guste este deporte, hay mucho por aprender y espero que sirva de lección en la vida. Y pues ni bien bajamos ese día, y yo le dije, papá, qué bestia, qué duro es este deporte. Me he quedado sorprendido y desde ahí dije, no, esto hay que entrenar más. En la vida si es que algo te cuesta, hay que hacerlo mejor, hay que ponerse más horas encima. Y pues así fue como nació el tema de empezar a guiar muy, muy joven. A los 16, 17 años yo ya estaba guiando, ayudándole a liderar expediciones, y eso me forjó mucho el carácter como montañista. ¿Tú estudias en el Colegio Alemán de Quito? Tuve la suerte. ¿Qué recuerdos tienes de eso?
hermosos, la verdad. Mi infancia no la cambiaría con ninguna, la repetiría con mucho gusto. Tuve la suerte de que mi padre tuvo la economía para mantenerme en el colegio alemán, lo cual me dio a mí un segundo idioma. Un segundo idioma paterno prácticamente, porque claro, la vida nunca sabes qué te va a dar, y resulta que a los 15 años fallece mi madre. Nosotros no teníamos ningún soporte económico después de 3 años de quimioterapia. Entonces mi padre dijo, bueno, ya aquí en el Ecuador está muy difícil mandarte a estudiar, tienes que ir a Suiza. Y al tener la doble nacionalidad y el doble idioma, se me hizo difícil, pero sin duda más fácil que a una persona que no tiene el idioma. Y me tocó realmente empezar de cero en Suiza. Bueno, además inglés, español, francés, alemán y sueco. Sueco no, pero ¿no? El resto sí. Uh-huh. Ya. ¿Y qué ese choque cultural allá en Suiza, qué significó? Bueno, hay muchos valores diferentes en Suiza. Yo creo que la carrera es mucho más importante que ámbitos familiares en Suiza. Eso también se sintió. Yo, al perder mi madre, estaba bastante perdido, para decirlo de esa manera, qué quiero estudiar. Uno en cuarto curso, con 15, 16 añitos aquí en el Ecuador, no tiene todavía la madurez como para ya saber qué va a ser uno de su vida. Y pues a mí me tocó literal así, de un día para el otro, viajar a Suiza, a ver qué iba a hacer, cómo iba a ganar dinero, golpear puertas, a buscar ayuda. Por suerte tenía a mis dos hermanas mayores ya más maduras y que ya estaban encaminando su vida, que me acogieron. Vivimos un tiempo los tres hermanos juntos y me acuerdo que incluso trabajé en cocina, en algunas empresas, tratando de salir adelante. Y eso me ayudó mucho en el deporte. Yo siempre pienso en momentos críticos en el deporte, en esa etapa de mi vida. Bueno, además de montañista, tú jugabas fútbol. ¿Llegaste a jugar fútbol en Suiza, acá en Ecuador, casi a nivel profesional? Bueno, el fútbol yo creo que en el país no es un deporte, es una religión. En el colegio, hasta para ganarse a las chicas, uno tenía que jugar fútbol. Así que era inevitable que incluso mientras recibíamos clases, uno ya hacía los equipos en papelito y pasaba la polla al compañero para que cuando saliéramos al recreo no perdiéramos tiempo haciendo los equipos. Y pues es algo que no ha cambiado, es un deporte maravilloso, un deporte que no me puedo perder una final de Champions en la televisión, por ejemplo. Y claro, fue tomando mucha fuerza en mi vida. Me empecé a sentir muy, muy, muy bien en la cancha, empecé a crecer en la cancha, se abrieron oportunidades, jugué en las inferiores de la liga. Y de ahí viajé a Suiza con la pérdida de mi madre. Obviamente había otras prioridades en la vida, que era subsistir. Me costó integrarme a las categorías inferiores de clubes muy famosos como es el Grasshoppers o el Zurich, que han estado varias veces en la primera fase de la Champions. Pero sí, yo creo que hasta ahora el fútbol me marcó mucho, el salir todos los días a la cancha. Jugué 10 años en Suiza en diferentes categorías. Para mí era todos los días después de trabajar ir 1, 2 horas, 3 horas incluso a entrenar con el equipo, y eso me forjó mucho lo que el factor disciplina. En ciclismo también tú haces, practicas ciclismo, Tour de France, Giro de Italia. ¿Cuál es lo que te gusta más, o es el ciclismo de montaña? El ciclismo de montaña, en efecto, pero bien que lo nombras, hay vueltas clásicas que no me la puedo perder, como por ejemplo ahorita estamos viviendo el Tour de Francia, es el plato fuerte de todo el año. Creo que el ciclismo, igual que el trote, tienes muchas disciplinas. Yo me dediqué al ciclismo de montaña de larga distancia, que se llama cross country maratón, y tuve la suerte de participar como primer ecuatoriano en 2 mundiales en la máxima categoría. Tuve la suerte de ganar cerca de 100 medallas de oro en el ciclismo de montaña, en la máxima categoría a nivel nacional e internacional. El ciclismo me regaló muchos, muchos momentos inolvidables. Poder oír el himno nacional, poder subirte en el máximo podio, poder viajar como deportista. Pero llegó un punto en mi vida, en el 2012, en donde me vi estancado. Me vi estancado en el ciclismo. Así que me tomé un tiempo para tomar una decisión. En esas épocas el ciclismo era ya prácticamente una profesión. A propósito del ciclismo, para cerrar ya este bloque, y del Tour de France, Lance Armstrong, realidad, fallido, redimido, no existe. ¿Para ti quién es o qué es Lance Armstrong? Bueno, Lance Armstrong sin duda fue una leyenda viviente del doping, que deja una mancha enorme en el ciclismo por su trayectoria de dopaje. Pero sin duda los logros que él obtuvo fomentaron mucho este deporte.
Vamos arriba. Vamos arriba, Carlos. ¡Vamos! ¡Vamos, Ecuador! Charlie Egloff, padre de Carl. Era, no sé qué edad tenía, creo tenía unos 12 o 13 años, cuando un amigo mío, el dueño del Swiss Corner, el Herbert Fuchs, me contrató para subir con él a la cumbre del Cotopaxi. Y como con otros clientes, no se puede llevar así nomás otras personas. Entonces, como era amigo, entonces él rogó que por favor le lleve. Pero pasó hecho el duro y llegamos a la cumbre. Disciplinado, enfocado. No, excelente, no tengo ninguna queja. Adriana Velasco, esposa de Carl. Yo seguí a Carl en redes sociales por sus logros en bicicleta montaña y vi que él decía en agosto voy a hacer una expedición comercial al Kilimanjaro. Y bueno, de ahí ya chateando un poco, una cosa de a la otra y ahí nos fuimos juntos al viaje ya de novios, por decirlo así. Nos fuimos a África. El día que tú vayas al Everest me voy a tener que dopar, dejarme pedir algún tipo de auspicio de valeriana o algo, porque realmente es muy preocupante. Súper cariñoso, súper entregado a su familia, detallista. Nicolás Miranda, compañero de montaña de Carl. Él tiene una característica que se adapta muy fácil a la altura y puede ser rápido en la altura. Y esa característica la tienen pocos deportistas. Entonces, para mí, como todo deporte, si tienes a alguien que es mejor, tú intentas también esforzarte y llegar a ese nivel. Entonces, ha sido súper motivante conocerle y más que todo escalar juntos, ¿no? Es hacer cosas distintas. Nosotros, como montañistas y como deportistas, buscamos un buen compañero, entonces es una de esas personas en donde, con quien tú puedes confiar y poner tu vida en la mano de él, ¿no? Bueno, y un detalle importante, estábamos hablando de su estancia en Suiza, nos habló sobre su trayectoria deportiva, pero también es que tú te enlistaste en las Fuerzas Armadas Suizas. Quisiera que nos comentes esa experiencia para luego, bueno, ya regresas del Ecuador y seguimos comentando tu vida. Claro, por supuesto, yo como doble ciudadano suizo-ecuatoriano tenía la obligación como suizo de ejercer en armada. Cumplí mi labor, estuve en la parte de la montaña, en los soldados que cubren las fronteras, aprendí mucho, incluso mucho de estrategia, de liderazgo. En los Alpes, en la frontera con Austria, estuve casi 3 meses y medio en armada. Que es hasta ahora obligatorio para todos los jóvenes en Suiza, mientras tengan 19, 22 años, a mí me agarró justo a la edad que yo estaba por allá, así que cumplí mi deber con el país. ¿Estuviste cuánto tiempo consecutivo? Casi 3 meses y medio, correcto. ¿Tuviste la oportunidad de hacer carrera militar? Bueno, allá todavía, incluso hasta ahora, buscan un gran porcentaje de jóvenes soldados que tengan un sentido de liderazgo para que hagan carrera militar. En mi entonces no fue la excepción, me habían puesto el ojo para que yo siguiera carrera militar, pero no me gustó la idea. Yo quería crecer como deportista, quería crecer como profesional, buscar opciones de estudiar, estaba a vísperas de estudiar y entonces decidí no hacer carrera militar. Mi madre siempre me dijo, cualquier cosa que hagas, te pido de favor que primero tengas un título. Yo ahorré para poder estudiar administración de empresas. Me gradué en Suiza después de 3 años en Zurich, en Business School en Zurich, en donde tuve la suerte de estudiar en 3 idiomas también, que me ayudó bastante con el francés, con el inglés, con el alemán y el español, incluso 4 idiomas. Me ayudó mucho y después contaba los días por volver al Ecuador. Yo siempre me sentí muy ecuatoriano. Mis amigos estaban aquí, mi familia estaba aquí. Y siento que en mi sangre corre sangre muy latina. Me encanta mucho el tema familiar, el pasar con la familia un fin de semana, cosas que me faltaba mucho en Suiza. Y en Ecuador te reencuentras nuevamente acá, ¿qué comienzas a hacer? Ni bien llego, mi padre me entrega prácticamente sus grupos de turismo. Decido en el 2007 abrir una empresa de turismo. Una operadora. No, en ese entonces era otra. Yo la vendí y abrí ahora Cumbre Tours hace 3 años. Y
Y bueno, empezó el tema deportivo, empezó las carreras de aventura, el ciclismo, que ya hablamos del ciclismo. Entra prácticamente inmediatamente. Ni bien llego de Suiza, a los 3-4 meses ya me pongo a competir en el ciclismo. Se vienen 8 años de mucha disciplina en donde... ¿Representaste varias veces al país? En efecto, estuve en varios latinoamericanos, estuve en 2 mundiales, incluso corrí casi todo el 2012 en el extranjero. Corrí carreras muy importantes a nivel mundial como el Transalp, corrí... en Leadville, Colorado, lugares que, como si ya estaríamos hablando del Australian Open, en tenis, cosas así interesantes. En el ciclismo de montaña me forjó mucho. Yo siempre digo que para ser corredor de montaña nunca puedes soltar el ritmo. Y yo me acuerdo de mis años de ciclista que no podía soltar el pelotón. Es va por ahí, no puedes soltar el ritmo. Si es que se te va el pelotón de la bici, perdiste la carrera. Claro. Y así era, así me imagino ese escenario todo el tiempo cuando corro en la montaña contra reloj. Es soltar el pelotón, no es una opción. Es seguir, tratar de trabajar la respiración, trabajar las ganas y me imagino el escenario como si estaría cicleando. Bueno, y hablando ya de la montaña, básicamente... Tú tienes una particularidad porque te subes y bajas corriendo prácticamente. Es decir, no es el ascenso normal o digamos natural que hace la mayor cantidad de gente y que se conoce mucho más. ¿Cómo decides tú eso? ¿Por qué te inclinas bajo esa modalidad? Es una excelente pregunta porque no nace esto desde un inicio. Yo pienso que al haber crecido con mi padre montañista me enseñó lo tradicional que debe ser el montañismo con su respectiva aclimatación, con su respectiva calma de subir tranquilos, de pasar noches en altura. Eso no quita que yo siga haciendo eso en mi preparación para subir corriendo, pero nace en el 2012 esta modalidad llamada speed climbing, subir en velocidad, en contrarreloj, ultra ligero. Gracias a mi gran amigo Nicolás Miranda, que él me lanza la tentativa de subir corriendo el Cotopaxi, y yo en ese entonces era un guía de montaña, no pensaba en correr, sino más bien en guiar a mis turistas de manera despacia y calmada. Y fue así como yo entro a este deporte, subo y bajo el Cotopaxi en 1:37, rompiendo la plusmarca mundial, y fue la primera vez que me probaba en velocidad, todavía con equipo muy pesado. Y fue ahí donde nos sentamos luego con una gran cantidad de guías y todos me dijeron, Carl, deberías dedicarte a este deporte. ¿Tenías algún referente que lo había hecho de esa manera? Sí. ¿Habías visto, estudiado? No necesariamente un referente a nivel mundial, pero sí a nivel nacional, que admiraba mucho y lo sigo admirando, es Nicolás mismo. Nicolás, él tenía el récord del Cotopaxi en 1:58 y él fue el que me contaba lo ligero que tienes que ir, cómo tienes que actuar en las partes técnicas y todo eso, y por eso ha sido hasta hoy un infalible compañero mío en muchas travesías. Nos hemos preparado cada vez más, yo creo que hemos llevado este deporte a otro nivel, nos hemos dado cuenta que hay mucho por mejorar y es de a dos, muchas cosas hago solo, muchos récords hago solo, pero siempre está... la figura de Nicolás en estos retos, sea de logística, sea de seguridad, sea de pacer, en algún rol. Y bueno, y esto, en estas circunstancias, ¿estamos hablando de una disciplina nueva? Totalmente. ¿O es una dependencia de...? No, yo creo que es una disciplina nueva, pero que conlleva a pasar por una escuela de montaña. Pienso que no hay como saltarse que el corredor vaya a la montaña a romper récords, ni tampoco el montañista meterse a terrenos de mucha distancia. Creo que combina el corredor común de montaña con el escalador, porque necesitas técnica, necesitas mucho conocimiento del terreno, necesitas saber cómo salir de una situación de mucho peligro. Por ejemplo, si alguien se cae en una grieta, hacer un polipasto, sacar a las diferentes personas. Estamos hablando del speed climbing. Exactamente. Ese es el nombre correcto de la disciplina. Sí, se podría decir montañismo en contrarreloj. El speed climbing, que también es al fondo, como también vertical, hay diferentes disciplinas del speed climbing, pero es un deporte que ahora a nivel mundial está tomando mucha fuerza. Y tu nivel de competencia, que es bastante rígido en cuanto tiene que ver a concentración, alimentación, a entrenamiento, ¿cómo lo combinas con tu actividad diaria en la casa y también en la empresa? Sabes que tengo la suerte hoy por hoy de tener maravillosa gente que me rodea. Mi mujer se hace cargo de la empresa cuando yo no estoy. Trato de buscar tiempo para poder entrenar, porque es duro, ¿no? A los 36 años profesionalizarte, tienes otros objetivos, también tienes otras responsabilidades. Tenemos un bebito de 10 meses, entonces hay que ordenar mucho la vida, hay que ponerse objetivos puntuales, cómo llegar a ellos, tomarse el tiempo para entrenar y todo lo que
lo que es ahora mi vida. Hoy por hoy, guía de montaña, tengo la agencia de turismo y aparte del deporte, son tres cosas que puedo manejar de una manera que me tiene muy feliz. Eso es, creo que, lo más importante, porque me han preguntado por qué no vivo en Europa. Yo digo, no, yo soy feliz acá, yo soy claro. Ecuatoriano, soy feliz en el Ecuador y tenemos el mejor país del mundo para entrenar. Yo no creo que hay otro país en el mundo donde en una hora estoy a 5.000 metros y puedo ir a entrenar. La alta competencia también tiene su fecha de caducidad. Correcto. ¿Cuánto tiene que ver a la edad, incluso? Totalmente, totalmente. Yo ya veo ese fin. Y yo a mis 36 años ya anhelo llegar a la cúspide de mi carrera. A los 41 quiero retirarme del deporte élite, ¿no? Hablando del deporte, espero que sea parte de mi vida, el resto de mi vida, especialmente para ser un mentor de mi hijo. Pero el deportista élite también es mucho sacrificio, madrugar todos los días, estar mucho tiempo de viaje, tus dietas, tu estilo de vida, dormir todos los días temprano, es algo que también quieres en otro momento vivir algo diferente. Y pues me encanta mi estilo de vida, pero llegará un momento en donde ya entrará en un segundo plano. ¡Vamos, campeón! Acabamos de bajar de la cumbre del Elbrus. Casi nos morimos de frío, pero lo logramos sólidos. Esto va por ti, Ecuador. Un beso en casa. Soy futuro hijito y mi esposa, Nico. Seguimos aquí con Carr Eklöf, en el cuarto de la gloria, te podría decir de esa manera, en donde tienes todos tus recuerdos y todos tus logros concentrados. Y quisiera que nos vayas explicando poco a poco la indumentaria, los instrumentos y, por supuesto, los logros a través de medallas o placas que tienes acá. Sí, pues encantado. Bienvenidos a mi casita. Tengo algo de recuerdo de lo que es el deporte. El deporte que practico ahora, el speed climbing, no te dan al final de un récord una medalla o un trofeo, pero tengo muchos recuerdos de lo que es el ciclismo de montaña o de las carreras de trail running a nivel mundial. Algo me sale la parte suiza, me gusta ser muy ordenado. Tengo acá abajo los números internacionales, los dorsales internacionales. Ahí son diferentes números, ¿no? En efecto, son estos tres de acá son de ciclismo y estos de acá, los primeros cinco son de trail running, de senderismo. Las medallas las tengo mezcladas desde mis épocas de corredor de aventura, de ciclismo, de corredor de montaña. Tengo, si me preguntas. ¿No tienen un orden cronológico no. o de importancia o de representatividad? No, la verdad es que así como me complementa a mí el haber hecho diferentes deportes, así los tengo mezclados porque son recuerdos, la verdad. De las medallas más lindas que me puedo acordar es, por ejemplo, la de Rusia, que viene trayendo este año, primer lugar en el Elbrus. Igual el año pasado en Rusia también tuve la oportunidad de llegar primero. También vengo trayendo la de Metsovo en Grecia, primer lugar. Son lindos recuerdos, ¿no? Pero creo que estas medallas no serían posibles sin esto, porque es un complemento que me dio a mí, como me forjó como deportista. Los trofeos, cuántos años corrí en ciclismo, el Chimborazo Extremo, diplomas, Zuleta, que corrí varios años, los trofeos internacionales. Yo, la verdad, ¿por qué tengo esto? En mi punto de vista, el deportista no es por sus medallas o por sus trofeos, pero yo sí quiero que mi hijo sienta algo de admiración, en el sentido de que sea una motivación para él el entrar a este cuarto y decir, yo quisiera practicar deporte. Es más por mi hijo, porque en mi caso no me hace más hombre o me hace más deportista tener más trofeos, en lo más mínimo. Yo incluso estaba con mi mujer pensando botar todo. Digo, no, es un lindo recuerdo, sobre todo para los que siguen, dejar alguna huella para los niños. ¿Qué significan estas banderas, estos colores diferentes que tenemos acá arriba? A ver, esta es la típica bandera budista que se ve mucho en la India y sobre todo en Nepal. En mi punto de vista, yo me asimilo mucho a su pensamiento. Ellos viven mucho sobre las energías de las montañas, sobre los dioses, sobre la reencarnación y todo esto. Tiene cinco colores, como son los cinco elementos de la tierra, y se cree mucho de que alientan, aullan los malos espíritus, las malas energías, y por eso es que allá se ve mucho en las montañas que están colgadas las cumbres de esto para alejar las malas energías. Igual hay esta creencia de colgar desde la punta de la casa hasta fuera del terreno. ¿Y el Everest? ¿Cómo lo ves? ¿Qué significa? El Everest para mí no es una obsesión, es una montaña más, sin duda es la más alta, es la más prestigiosa y está dentro de mis proyectos, pero yo le tengo al Everest un
respeto muy grande, mucho más allá de que sea una montaña muy lejana para nosotros ecuatorianos. Es una montaña que ha cobrado muchas vidas y es una montaña muy dura, hasta incluso económicamente llegar allá es muy duro. Pero yo le tengo el mismo respeto al Everest como a cualquier otra montaña que yo encaro. ¿Cuál es tu obsesión? Yo pienso que no existe una obsesión en la vida. Lo que sí siempre he dicho es que cuando me amarro los zapatos es para dar lo mejor de mí, en todo momento. Si es que yo no me siento que puedo dar lo mejor de mí, no participo. Prefiero dejarlo, dejar pasar un evento, dejar pasar un récord, pero cuando yo estoy ahí, quiero dar lo mejor de mí. Eso sí siempre ha sido una característica mía, de que no me voy a probar, sino voy porque me siento listo. ¿Cuál es tu meta? Mi meta es ser un buen padre. Creo que eso es la meta más grande de mi vida, ser un buen mentor para mi hijo, ser un buen esposo para mi mujer y sobre todo dejar una huella en el deporte, mucho más allá que cualquier logro. Finalmente, ¿qué significa tu esposa? ¿Cómo fue ese complemento? ¿Cómo nació ese amor? Mi mujer es el complemento ideal para mi vida. Mi mujer es montañista. Yo le llego a conocer a ella porque me contrata como guía para llevarle a una montaña y me doy cuenta que es una fantástica persona y fue algo muy inmediato, fue una química inmediata. Ella es una persona que ha compartido mucho de mis logros y sin ella no estaría aquí, sin duda. Yo creo que la vida del deportista es como un círculo y si es que tú no tienes ese complemento de estar feliz en el día a día, ese círculo no se cierra. Tuvimos la oportunidad de compartir junto a Carl la experiencia de imponer un nuevo récord mundial, esta vez en el volcán Chimborazo, donde estableció una nueva marca de 3 horas 59 minutos, desde el guardaparques Cumbre Whymper Guardaparques, y nos contó más sobre esta experiencia única. Cuéntanos de eso, ¿qué has logrado con tu equipo? Bueno, Víctor, qué honor estar aquí contigo hoy en las faldas del Taita Chimborazo. Bueno, muy honrado de haber podido, junto a Nicolás Miranda, imponer una nueva plusmarca de velocidad en el Chimborazo. Hay muchos años de preparación detrás de esto. Es una montaña, bueno, no en vano es la más alta y la más prestigiosa del país, pero a nivel internacional también es una montaña que mucha gente regresa a ver. Chimborazo es una de las razones por qué la gente viene al Ecuador. ¡Cima, Whymper!